Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quería compartirles cómo fabricar un péndulo en bronce. Es muy fácil, sencillo, y pues pueden ahorrarse un buen dinero en comprar un péndulo. Miren, aquí nada más lo que van a comprar es esta pieza, bueno, estas tres. Este es un adaptador espiga para gas. Todas estas piezas son para gas. Adaptador espiga, este va a ser la parte de abajo del péndulo, ¿okay? Entonces después viene un niple también, pues, para gas, conector, si lo pueden apreciar ahí, el cual va aquí. Miren, ahí está la parte de abajo, y después viene la parte de arriba, que es la campana, que van a esta parte aquí, así, ok. Y ahí tendrían un péndulo. Ya si quieren que tenga propiedades magnéticas como el péndulo vaquero, que mucho anuncian, pues nada más le pueden poner un imán de neodimio o imanes de neodimio dentro, y ya es todo, sería lo mismo, ok. Porque ese péndulo trae un resorte y es magnético y es en bronce, entonces ahí está. Y pues aquí se van a gastar aproximadamente, pues yo creo que ni $5, ok, en hacer este. Ya nada más aquí le pueden poner algo. Yo, por ejemplo, aquí miren, le pondré esta punta de cuarzo, como ven ahí. Se la pegan con algún pegamento y ya miren, y tienen cámara de testigo. Nada más quitan la parte de arriba y miren, esta sería la cámara de testigo. Pero primero tendrían que tapar esta parte de aquí. Y luego ya nada más pondrían lo que es una cadenita, un hilo aquí. Nada más que tendrían que ver cómo hacerle aquí para pegarla. Podrían usar plastilina epóxica para rellenarle y pegar una cadenita al péndulo, ok. Ahorita le voy a pegar la punta de cuarzo para que vean. Ok, miren, ahí ya le pegué la punta. Esta punta de cuarzo, ahí está. Miren. Entonces ya nada más miren, ahí lo tienen. Ya nada más la cadena y ya tendrían un hermoso péndulo. Ok, miren, ahora le voy a poner un poquito de titanio. Es en polvo, ok. El titanio, pues, se dice que tiene muy buena reacción hacia el oro. De hecho, hay muchos que construyen instrumentos, como los turcos más que nada, ahí hacen instrumentos pues con titanio o con aleaciones de titanio. Entonces yo le puse este polvo de titanio. Bueno, entonces espero que les guste el péndulo, puedan construirlo. Y pues nada amigos, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.